caso vamos a dialogar con el doctor Hernán Gómez Garrichón de Diamante, reconocido médico, porque estuvo siendo parte del cuerpo técnico de la selección argentina de fútbol, que participó hace muy poco en Punta del Este, en Uruguay, del campeonato sudamericano. Así que lo pasamos a saludar a Hernán Gómez Garrichón. Hernán, buen día. Mauricio Jacob de Canal 6 te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Mauricio, buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Buenos días para toda la audiencia. Bueno, vemos fotos y obviamente, ¿no? Una persona muy vinculada a este deporte que hace varios años viene marcando tendencia, viene creciendo, viene practicándose de gran manera con muchos abocados al mismo. Contanos primeramente cómo resultó esta experiencia junto a la selección nacional, junto a los mejores jugadores del país en el sudamericano. La verdad que una experiencia hermosa, Mauricio. Este torneo, el segundo torneo sudamericano, la segunda Copa Sudamericana de fútbol. Recordemos que la primera se hizo hace 2 años acá en Argentina, en la provincia de Córdoba, donde Argentina también obtuvimos el campeonato. Uh-huh. Esta es la segunda edición, fue en Punta Ballena, ahí cercano a Punta del Este. Bien. Compitieron países, Uruguay, el local, Brasil, Chile, Argentina. Y esta vez estuve invitado a la selección de México con un muy buen plantel. Uh-huh. Y bueno, con una experiencia esta vez con un triple rol, le digo yo, porque yo soy médico de la selección argentina desde el año 2016, de la selección argentina de fútbol. Soy parte del cuerpo técnico y de la dirección técnica desde el Mundial, que fue en Orlando, uh-huh, hace exactamente un año. Y esta vez fui como jugador invitado individual también. Bien. Así que fue con un triple rol. Y bueno, con la satisfacción de, como selección argentina, obtener nuevamente el campeonato sudamericano. Ni más ni menos. De modo que, bueno, saliste al campo de juego también, a participar y ser parte del equipo. ¿Qué tal el escenario? ¿Qué tal las canchas? Contame un poco lo que tiene que ver con la parte técnica de lo que ha sido el desarrollo del juego. Tuvimos una primera fase. La cancha es una cancha hermosa, a tal punto que le dicen la Augusta de Sudamérica, una cancha de golf increíble, con unos relieves espectaculares, un césped, un pasto muy bueno, una vista hacia el lago también espectacular. Yo no conocía particularmente esa cancha. Tuvimos una primera ronda, una zona de grupos, donde le ganamos en primera instancia, le ganamos a Uruguay, justamente al local. Uh-huh. Perdimos la segunda fecha con Brasil, justamente en esta fase de grupos. Y después le ganamos cómodamente a Chile y a México. Pasamos a semifinales jugando contra México, también un contundente 7-0 en semifinales, para volver a enfrentarnos justamente contra Brasil en la final, y con un resultado de 5-1 también holgado, con una participación espectacular, una jugada muy buena de los jugadores de nuestra selección, nuestra querida selección. Hernán, me decís los marcadores y pienso, ¿cómo es la definición así mano a mano y por qué se dan estos resultados? Creo que distinto a cuando se hace un torneo abierto de la Federación Entrerriana que se computa de otra manera. ¿Cómo es la explicación allí? Por ahí es un poco difícil de explicar, incluso para la gente por ahí no está muy a tono con lo que es el deporte. Claro. Recordemos que este deporte es un deporte nuevo, sí. Empezó en el 2009 en Holanda, llega a Argentina en el 2010. Y bueno, la participación en esta parte de equipos como selección es un poco difícil de explicar. Hay 5 puntos que se lo juegan los jugadores de la categoría general, que va entre 18 y 45 años, en modalidad individual, foursome y fourball se llama. O sea, foursome cuando van jugando 2 jugadores y patea un golpe cada uno a la pelota, y fourball cuando van 2 pelotas por selección en esa misma línea y se toma la pelota mejor ubicada. Y además de esos 5 puntos generales, hay un punto de damas y un punto de senior, que es justamente de mi categoría, son mayores de 45, es el punto que seguía yo dentro de la cancha como técnico. En total son 7 puntos, y bueno, ahí el que logra la mayor cantidad de puntos vence en ese momento, ¿no? En esa línea. Hernán, de modo que fue también masculina y femenina la historia, ¿no? El combinado argentino y el certamen.
Sí, llevamos tres representantes de damas en la selección, más allá de que fueron dos más, tres más a nivel individual. Una participación muy buena de Nadia Salazar, una jugadora de Mar del Plata. Fue de menor a mayor su rendimiento, a tal punto que a la brasilera terminó siendo campeona del mundo, perdón, campeona de Sudamericana en forma individual. En la final por equipos, Nadia Salazar, también con un contundente 6-2, le ganó ese punto. Bien. Bueno, hubo algunos entrerrianos más, aparte de tu presencia, sabemos, lo hemos visto allí al Ratón Ayala, ni más ni menos, hubo algunas otras figuras de la provincia. Fabián Ratón Ayala en esta oportunidad, el día anterior, no pudo viajar. Mira vos. Nosotros lo teníamos dentro de esos tres Me quedé con la seniors, foto digamos, que previa. teníamos. Claro. Por el tema laboral, me dijo, seguramente no quise ahondar mucho, pero el tema selección de Sí. fútbol, no pudo viajar. Pero como entrerriano fui, bueno, yo de la ciudad de Diamante, y para en la selección nadie más. Mirá Por vos. individual, Bien. repito, sí fueron jugadores de Paraná y de Villa Libertador, San Martín. Ajá, claro. Individual, ¿quieres decir que hubo una competencia paralela, pero por fuera de lo que es la competencia de selección? Exacto. Que Bien. esa fue a la que yo fui invitado como jugador individual también, por primera vez. Y bueno, mi objetivo era terminar en mi categoría, repito, más 45, entre los primeros 10 y terminé décimo, así que vine también con ese objetivo cumplido. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, Feliz por eso también. ¿cómo nace? Dijiste que desde el 2016 estás siendo parte del combinado argentino. ¿Cómo nace precisamente tu relación en este deporte relativamente nuevo que tenemos en nuestro país? Yo comienzo ahora, justo en mayo, se cumplen 9 años que empezamos a practicar, fuimos pioneros, tres amigos, incluso de acá de Diamante, fuimos los pioneros en empezar a practicar acá en el golf del Libertador San Martín, hace 9 años, repito, invitados por Gustavo Heinze, Sí. él nos metió en este vicio hermoso, en este deporte hermoso. Y soy médico de la selección argentina, un poco en forma informal, desde el año 2016, cuando se hizo el Mundial de la disciplina acá en Pilar, en Provincia de Buenos Aires, y después ya oficialmente a fines de ese año empiezo a viajar y a ser parte oficial como médico de la selección. Pensaba, Hernán, y te consulto también propiamente desde el desconocimiento, de ahí nace la pregunta, ¿qué trabajo realiza, o mejor dicho, ¿no? ¿Cuál es la indicación que da un cuerpo técnico ante una situación tal de un partido, en este caso en un sudamericano, donde están jugando mano a mano contra representativos de otro país? ¿Qué se le indica y en qué momento? ¿Qué se le puede indicar y en qué momento a un jugador desde ese punto de vista? O se lo deja solo que haga lo suyo. No, en realidad el armado del equipo previo a cada partido, a cada pateada, le digo yo, eso es importantísimo como parte del cuerpo técnico, decir, bueno, este punto lo juega tal jugador. Bien. ¿Por qué? Porque esta es una cancha que por ahí beneficia a zurdos, por ejemplo, o beneficia a derechos en Claro. cuanto a la salida. Entonces eso es importante en la previa. Claro. Durante el punto, el seguimiento de cada línea, que repito, yo seguí la línea de senior y la línea del jugador individual general también. En ese sentido, durante el transcurso de ese cotejo, uno va diciendo, bueno, en este hoyo, justamente si esta salida es más para zurdos, porque tenés un árbol adelante, porque tenés un bunker o lo que fuera, salí vos que sos zurdo, y en esta no, en esta otra jugalo vos que sos derecho, o que le pegas más fuerte, o que le pegas por arriba, más que por abajo, entonces hay que superar el agua, por ejemplo. Entonces, durante ese cotejo, uno va dando alguna indicación. Claro, te entiendo. Estaba viendo, bueno, ahí vemos precisamente una foto. Hay una foto donde se muestra una verdadera banda de jugadores y jugadoras. ¿Estos fueron los que participaron en el sudamericano? Digo, porque es una cantidad importante. Sí, oficialmente en la selección argentina esta vez eran 22 jugadores, más los 4 del cuerpo técnico que somos, Bien. eran un total de 26. En esa foto se ven algunos jugadores más que fueron los que fueron a jugar en forma individual, ¿no? Claro. Que consiguieron por mérito o por invitación, como en mi caso, a jugar la parte individual. Claro, Ahí claro. estamos todos.
Ahora, ¿qué sigue en agenda, Hernán, de cara a lo que tiene que ver personalmente, ¿no? Digo, ¿tenemos alguna fecha de Entre Ríos Fútbol? ¿Hay algo allí en competencia nacional, si se quiere? ¿Cómo viene el tema? Tenemos ahora la fecha de Entre Ríos Fútbol, que es un tour muy lindo para jugarlo. Vienen gente de Buenos Aires y de Santa Fe a jugarlo. Tenemos la fecha el 9 de junio en Villaguay, la quinta fecha. Y estamos jugando este año también lo que es la Liga Pro, la Liga Profesional de Fútbol, que son 8 fechas divididas en 4 viajes. Son 3 en la provincia de Buenos Aires y 1 en la provincia de San Luis. De esas quedan todavía 3 doble fechas por jugarse, que la próxima es en agosto. Así que estamos jugando esa liga de acá de Diamante, somos 3 jugadores que jugamos esa liga profesional y más alguno de la Villa, Libertador San Martín, perdón, y de Paraná. Bien, bien, bien. Por ahí, Mauricio, discúlpame, Sí. repito, ya que hablabas con esto de que es de cara por ahí a la selección, nosotros hace un año, del 27 de mayo del 2023 al 6 de junio, participamos del Mundial de Fútbol en Orlando, en Estados Unidos. Y bueno, el equipo general salió subcampeón, en realidad ni siquiera perdió, empató la final con Francia en un contexto espectacular, se definió por hoyos de tan ajustado que fue el score. Y en mi categoría, en la categoría general, fuimos campeones del mundo. Así que le ganamos la final a Eslovaquia, Mira vos. así que somos los actuales campeones del mundo en senior, en fútbol. Y el próximo campeonato del mundo, que sería el año que viene, el año entrante. Todavía no está definido el lugar, si en un principio se habló de Japón, pero probablemente sea en Turquía. Así que estamos a la espera y entusiasmados después de este empujón de la Claro. Sudamericana de cara al próximo Mundial. Y ahí vas a estar, ¿no? Imagino. Hasta ahora sí estoy Hasta ahora sí. confirmado como cuerpo técnico y médico, el seleccionado. Muy bien, muy bien. Bueno, Hernán, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias por el tiempo. Felicitaciones por todo este recorrido y este sudamericano. Y está por allí muy bueno hablar por afuera de la profesión de cada uno vinculado al tema deportivo, ¿no? Porque siempre el deporte como que es un ancla o más bien un descargue de la rutina, de lo cotidiano. Y vivirlo con tanta pasión y con tantas ganas a este deporte que es el fútbol me parece excelente. Gracias por tu tiempo, Hernán. Te mando un abrazo y bueno, seguiremos seguramente en contacto cuando aparezca la confirmación del próximo Mundial, ¿eh? Como no, Mauricio, muchas gracias por el llamado, por la invitación y te mando un abrazo grande. Un abrazo, un abrazo. Hernán Gómez Garrichón de También. Diamante, dialogando sobre la consagración en Uruguay del sudamericano de footgolf, ni más ni menos, integrando a la selección nacional, ¿eh? Felicitaciones para. Hay muchos, aquí en la zona hay muchos jugadores.